¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Aquí estamos un día más en nuestro paseo. Y hoy quiero empezar con un, con un trabajo que ha hecho una niña de 7 años del Ortega y Gasset. La profesora de lengua le pone una, les pone una prueba a todos los alumnos que tiene que ver con la lengua y ella escribe solo 7 líneas. Esas 7 líneas han conseguido incluso ablandar a un autor tan reconocido como Arturo Pérez Reverte. ¿Qué dicen esas 7 líneas? Pues dice esto. La vida no es solo estar pegado a una máquina y a Internet. Es vivir al límite y no me refiero a saltar los muros del cole. Me refiero a leer. Porque si lees, no hace falta escaparse, porque ya te has escapado a través de los libros. Dice una pequeña de siete años que ha revolucionado las redes. Caray, ¿cómo son las redes? no? Y esto nos viene muy bien porque hoy nosotros también estamos relativamente contentos. Siempre queremos más, pero bueno, a veces más es suficiente. Y de las muchas cosas que hacemos en esta casa y ¿eh? que luego colgamos en las redes, en nuestro Facebook, en nuestra red, pues eh, encontramos, encontramos cosas llamativas, ¿no? Como por ejemplo, ¿se acuerdan cuando preguntábamos hace nada, muy poquitos días, sobre qué les parecía que Cataluña quisiera abandonar España? Pues esa encuesta del 21 de septiembre ha tenido 36.271 visitas y 19.900. 43 eh, reproducciones. Esta era la encuesta, con esta empezamos. ¿Qué le parece lo que se está viviendo en Cataluña? Pues me parece muy mal, porque están partiendo de, de están partiendo de la base con que ellos lo están haciendo bien. Y esto es mentira. ¿Cree usted que el gobierno está actuando correctamente? Perfectamente. Está actuando. Más bien lo que, como diga el presidente, con bastante prudencia. Me bueno, parece un despropósito como la Copa de un Pino. Yo creo que en estos momentos es lo que se une los países, ¿no? exceptuando bueno, el Brexit, pero bueno, su motivo intentaban bien los ingleses que ni compartían moneda con nosotros. Pero bueno, yo creo que dividir España, pero que yo no es que sea un patriota acérrimo, pero coño, ya que estamos como estamos. Yo creo que una situación política, más que nada, pues, da un poquito la batalla y pelea por algo que no se sostiene por sí solo. Yo no soy muy afín al gobierno que hay porque tampoco le he votado. Pero creo que mientras se maneje dentro de la legalidad, lo correcto y lo lógico es atacar todo aquello que salga de, de ahí. Pero vamos, yo apretaría un poquillo más las tuercas. Me parece fatal. Yo creo que eso va a ser un problema para, para este país. O sea, y yo creo que deberíamos de, de dejarlo a, tranquilo y que no se pongan así, porque es que llevan muchos años insistiendo y yo creo que deberían de dejarlo así. ¿Y usted cree que el gobierno está actuando correctamente? Yo para mí creo que está haciendo todo lo que puede y lo que le dejan. O sea, nada más que puedo decir eso. Cada uno tiene su opinión, ¿no? Cada uno puede ser lo que quiera. No hay que reprochar nada. O sea, que tú apoyarías que Cataluña fuese independiente, claro. ¿Y que el gobierno está actuando correctamente o no? No. Porque en parte tienes razón, ¿vale? Que es de España, pero también tiene que pensar en ello. Cada uno es como es. Muy mal. Me parece muy mal. ¿Y cuál es su opinión? Pues no lo sé, los catalanes son muy especiales. <laughs> muy mal. ¿Cree usted que el gobierno está actuando bien? No. Es poco, me parece poco contundente. Bueno, pues nosotros desde la distancia lo vemos un poco desde el punto de vista neutral, pero vamos, no me parece lógico lo que se está llegando, puesto que en principio entiendo que si se está cometiendo una ilegalidad, una ilegalidad pues lo que hay que hacer es pues que actúen los juzgados, como están haciendo ahora mismo, los jueces para eso están y, y poco más. ¿Cómo ves tú que quieran ser independientes o no? Bueno, yo no sé, cada uno lo verá desde su perspectiva. Yo lo veo mal, a veces si me entiende, lo veo mal. Eh, tenemos unas normas, tenemos una constitución que, que rige. ...como nos tenemos que, que mover y, y no hay más. ¿Crees que el gobierno está actuando correctamente? Hombre, eh, tanto como correctamente tampoco diría... Eh. ...pienso que las cosas habría que haberlas hecho... ...con más tiempo y con más precisión. Muy mal, muy mal. Muy mal. Esto es España y aquí to somos todos españoles. Exactamente, exactamente. Yo lo veo muy mal. El señor Rajoy está actuando muy bien... ...eso es lo que tienen que hacer todos los gobiernos... Todo a ayudarle unidos... Lo ve muy bien. En estos momentos, pues de, de, de serio, serio problema tenemos allá arriba. Un serio problema preocupante, la situación se está saliendo de madre cuando deberían de, de ponerse ya de una vez de acuerdo todas las formaciones políticas y agentes sociales que, que bueno, conviven allí a diario, les guste o no les guste, ponerse de acuerdo de una vez y, y sentarse a negociar, sentarse a dialogar, proponer y llegar a un acercamiento consensuado y, sobre todo, con el respeto que se merece el país y todos los, los ciudadanos. El gobierno está defendiendo lo que es la legalidad, está defendiendo unas órdenes, bueno, unas órdenes, un, una legislación ya eh, vigente que, que, que nos ampara a todos, a los que todos somos estamos sometidos y estamos obligados a cumplir, por lo tanto entendemos que bueno, eh, que cueste que no es un, un apoyo al gobierno en sí propiamente dicho, pero sí a la, a la defensa de nuestra constitucionalidad, la defensa de nuestros poderes judiciales y legislativos que para eso están. Una auténtica ruina, tú te puedes creer. ...que aquí la gente... ...no, es, aquellos que no quieren ser españoles... ...oye, pues si no quieren ser españoles... ...pues hasta luego, dale la independencia ahora... ...la independencia con todas las de perder... ...ellos pagan la sanidad, ellos pagan la, de los colegios... ...la justicia, todo... ...esto de como un niño de papá que se independiza... ...y va a comer a casa de su padre, eso no... ...esto, esto, esto, esto que carajo voy hablando malamente... ...el gobierno es un cagado ...el gobierno es un cagado sí... Yo no podría decir de mandar los tanques allí, eso suena muy fascista, pero. Oye, algo hay que hacer, algo hay que hacer. Esto que. No quieren ser españoles, que yo le da la independencia o te lo comes con papas. Y él, se está comiendo con papas, sí, se lo está comiendo en Tarito. horrible. Horrorosa. Veremos a ver por dónde vamos a salir. Yo lo veo, digo, Dios quiera que no pase nada, digo, porque están empeñados en, en hacerse independientes y. Y eso no puede ser, romper España, ¿no? Es que es dividir España y eso es lo, lo que no se puede permitir. ¿Y el gobierno cómo cree que está actuando? Bueno, yo no lo sé, la verdad. Yo creo que el gobierno, bien. Pero vamos a verlo el día uno. No lo sé. Yo estoy un poco preocupada, bastante. Bastante preocupada porque la cosa no está nada bien. Oh, Cataluña. Prefiero no hablarte mucho de eso. Un poco, por lo menos. No, déjalo, déjalo. No, es que no, no lo veo ni normal, vamos, no, no lo veo normal. Que hagan ese tipo de cosas, no, no lo veo, la verdad. ¿Y ¿Crees que el gobierno está actuando correctamente? Pues la verdad es que tendrían que tener un poquito más de mano dura, más no pasarles tanto, consentir tanto. Bueno, pues. Esa encuesta que emitíamos el pasado día 21, insisto, hablamos antes de las redes, de esa niña de 7 años que ha conseguido revolucionarla re con, so con solo 7 líneas, pues esta, este vídeo que acaban de ver ha tenido 36.271 visitas y se ha reproducido 19.943 veces. Y es, es que así son las redes. Luego vamos a hablar de otro ejemplo que también tenemos por aquí preparado. Pero ahora vamos a saludar, eh, voy a empezar por María Ángeles Arrabal. Buenas tardes, María Ángeles, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Hoy tú. no vas a hacer gimnasia? No, bueno, yo ya gimnasia poco ¿Hoy te, te haces poca? <laughs> yo ninguna. Vi ¿Puedes vivir sin eso? <laughs> bueno, estoy todos los días rodeada de, ya, de ya, pero que... ¿no te apetece? Sí, lo que sí. pasa es que como hemos estado hablando me cuido poco. ¿Te cuidas poco? <laughs> Pienso más en... El... En las niñas que en mí. Pues pero eso, no, eh. está bien, eso no. no está bien, eso no está bien, eso no está que, bien. Hay que repartir, hay que un poquito para cada uno. Mira quién fue, hablar. Bueno, eh, Lola Bruzón, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, hace mal, ¿no? Eh. Hace mal eh. con no cuidarse. Tú te cuidas, te cuidas mucho. Bueno, regular un también. <laughs> y ahora me diréis que el factor es el tiempo, ¿no? Eh, sí. Que no tenemos uh -huh. tiempo. Eso uh -huh. es algo que no se cree mucha gente, sí. que no tengamos tiempo, pero no tenemos. Presidenta de Pro y Ceuta. Y hola, Nora, ¿cómo estás? Hola. ¿Bien? ¿Bien. ¿Contenta? Ella es usuaria de Pro y Ceuta, ya ha estado con nosotros en otra ocasión y hoy vuelve, porque ¿qué tenéis preparado? Pues tenemos preparado un programa para celebrar el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, que ya, perdón, lo hicimos, lo celebramos ya el año pasado, ¿Cierto? pero este año por fin. Eh, tenemos un programa de, con más actividades. Con cartel anunciador, eh, sí. con un montón de actividades, con un montón de colaboraciones. Exacto. No, ya la cosa va cambiando, ¿no? Exacto. Sí. ¿Y cómo se presenta ese día y para cuándo es? Pues empieza la semana que viene. El miércoles 4 de octubre eh, tendremos un stand informativo frente a Zara en el Paseo del Rebellín. Uh -huh. Y ella le falta la mesa de trabajo, pero se ha buscado una De 10 de la mañana a 10 de la noche. Eh, y entonces allí queremos desempeñar la campaña y animar a toda la sociedad que participe. Eh, eh, de, yo me sumo a eliminar barreras, de romper barreras. Eh, se puede descargar en, en nuestra página de Facebook. Y pues que las personas hagan una foto y que después las... Solo suban. es una foto, tampoco es tanto. ¿Eh? ¿eh? una foto, pero que sean muchas. Exacto. ¿Fueron muchas en la edición anterior, Lola? ¿El? ¿Fueron muchas en la edición anterior? No, la edición anterior, como fue la primera, fue como... Más lenta. Más lenta, sí. Vale, sí, pero ahora sí podemos... ¿Hasta qué día sí. tenemos? Pues tenemos hasta el domingo 8 de octubre. ¿Y qué foto quieres que pongamos? ¿Qué foto quieres que pongamos? ¿Eh? <laughs> quieres que pongamos? ¿Eh? Rompiendo algo Sí. ¿Alguno? Subiendo a lo mejor alguna barrera arquitectónica o simplemente con el cartel sería suficiente. Bueno, el cartel es más que llamativo, ¿eh? Lo dice todo. Sí. Lo rompe, lo rompe todo. ¿Y qué tiene que ver, qué tienes que ver tú aquí? Bueno, pues, yo que me sumo a, a, a todo lo que, lo que sea la convivencia y, y el poder aportar nuestro granito de arena, pues bueno, ya llevamos desde el año pasado. ...colaborando con ellos en, en varias exhibiciones... ...que hemos hecho de gimnasia rítmica... Uh -huh. ...están ahora entrenando con nosotras... y ...empezó a entrenar la temporada pasada y este año también... ...y bueno, dentro de, de esta celebración que tienen en la semana que viene... ...el día 6 de octubre, viernes... Eh, ...van a hacer u, una actividad allí en el Guillermo Molina... ...yo creo que, que Lola te lo debe me explicar cuenta. mejor... Y bueno, nosotros vamos a, a participar una vez más con ellos en, en una coreografía que van a hacer eh, los usuarios de y con las niñas de gimnasia rítmica. Ha sido difícil, es difícil. No, ya, estamos, ya somos una sí. familia, estamos sí. compenetrados totalmente. A ver, Nora, eh, ¿lo estás pasando bien? Sí, el año pasado tuve casi todo el tiempo y yendo a gimnasia rítmica, agradezco a todos los profesores que me enseñaron una experiencia nueva. Me sentí ahí muy bien. Aper Cada día que iba aprendí una cosa nueva. ¡Qué bien! Y un deporte que me ayudó mucho en mi vida día. ¿Por qué te ayudó? Porque en moverme, eh, hace ejercicios que yo no hacía, de uno que dejé en Colegio San Antonio, como un oficio que hacía actividades y de parte de ayudarme en ejercicio me lo pasaba bien. Que eso es muy importante, eh. Muy importante. Porque si no te lo pasas bien, ¿a qué vas? Vamos. Eh, sí. Hay que pasárselo bien. Muy importante con todo el cariño de las niñas, de los profesores, de gimnasia rítmica, la verdad, nos están ayudando un montón. Nos dan todo su cariño. La verdad de que lo hemos conocido. Bueno, desde que lo habéis conocido hasta todo. Y este año estás también entrenando, ¿no? Sí, voy a empezar. ¿Vas a empezar a entrenar? Sí. No te va, no te apetece quedarte en gimnasia rítmica, no puedes, puedes, ¿Cómo es esto. Sí, estoy pues, he el curso pasado iba una horita a la semana. Muy bien. Como prepararme eh, todos los días me preparaban actividades. Bueno, eso está bien. Eh, ¿Hay muchas muchas chicas o chicos que estén dispuestos a esto? ¿Lola? No, Nora eh, está teniendo esta oportunidad gracias a, a Mariana, a Mariana, la Federación de Gimnasia Rítmica, que hemos conseguido que una chica con, joven con parálisis cerebral pueda participar como una más dentro de un grupo normalizado de de gimnasia rítmica con otras chicas. Está claro que a Nora le ha venido muy bien en María Ángeles, pero a las demás alumnas, ¿cómo le ha venido el que entre Nora? Pues yo siempre lo digo, que nosotras damos todo lo que podemos de nosotras, pero recibimos mucho más de lo que damos, porque es que la verdad que Nora es un ejemplo para cualquier persona, para cualquier niña que haya en el pabellón, que no, que no tenga... Que no haya padecido una parálisis cerebral, que no tenga, a lo mejor, eh, no tiene una igual psicomotricidad desarrollada, igual que. Pero es verdad que, que las que realmente están trabajando con ella son Lucía Galán y Beatriz Monasterio y están haciendo un trabajo con ella maravilloso. Han estado, ya te digo, una hora a la semana con ella. Este año tenemos intención de que. porque ha sido un entrenamiento más individualizado. Claro. Pretendemos que, que este año ya que el, uno de los principales mmm, objetivos del proyecto es la inclusión pues que este, en este año ella pueda entrenar con un grupo de niñas lo más cercana a su edad posible uh -huh. para, que, para que pueda incluirse y Pero pueda una vez, relacionarse que no una con el no Fíjate lo no, que le... no no va a ser durante todo el curso y ella el año pasado empe porque empezamos con esto más tarde ya. empezamos primero con, con la participación en la gala benéfica de navidad que hacemos. Y que este año esperamos contar con ellos también. Y, y luego ella empezó a entrenar. Y bueno, este año nos planteamos que, que salga en la selección de fin de curso y que incluso venga a algún torneo con nosotros. Y si ella ya está. Estupendo, ¿no, Nora? Sí. ¿Te hace ilusión? Sí, un montón. ¿Tienes que trabajar mucho para hacer esto? No, la verdad, acudida, agilidad y eso porque lo encuentro todo fácil con el PROY. Gracias, pero hoy eh, estoy aquí, eh, me ayudan un montón eh, en esta situación. El perro no es solo hoy de actividades y ya está. Eh, desgraciadamente estoy viviendo una situación un poco mal. Y hoy no es, pero actividades y acudirme en casa. Me están ayudando un montón. Gracias a ellos y a todas las personas en mi situación personal. Bueno, no creo que haga falta. Deberíamos terminar aquí. Porque no sé si, si se consiguen testimonios como este, Lola. Ya ve, pero bueno, yo siempre le digo a ella que es que ella se lo merece todo, que no tienes que agradecernos nada porque ella, ella es que lo da todo. Es que no eres muy es que especial. Que es así. Uh -huh. Sí, pero fíjate es, es así es, es así, sí. está clarísimo que es así que ella es como es, pero sabe perfectamente en qué cómo está y por qué está así y en qué le ayudáis, ¿no? No sé sí. si todo el mundo está en condiciones de, poder, de, de darse cuenta sí. ¿no? de, que, de lo que está pasando. Bueno, por sí. si alguien no lo sabe, ¿qué es PROI? PROI es una asociación sin ánimo de lucro eh, cuyo objetivo es la inclusión en la sociedad de las personas jóvenes con parálisis cerebral. Y lo que llevamos a cabo son actividades de arte adaptadas, fotografía, pintura y ocio adaptado y ya hemos empezado también con el deporte adaptado. Hemos firmado un convenio, la Federación y el PROI, para el tema de Nora que asista, para realizar también acciones puntuales con el resto de los chicos y de las chicas. Y, ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, ¿hay, que, hay que planteárselo de otra manera. ¿Con Nora? O, o, ¿O el trabajo es el mismo? ¿Cómo es eso, María Jolene? Bueno, me reitero en que yo creo que Proy está haciendo una labor maravillosa, porque especialmente en el caso de Nora, que es el que tenemos más cerca, eh, pienso que si asociaciones como estas hubiesen existido antes, o, o Nora hubiese empezado a trabajar su movilidad antes, eh, con, el cambio sería rotundo, ¿no? con, el, con el carácter que, el tie, que ella tiene, con las ganas, eh, es que hubiese conseguido eh, muchísimo más. Pero bueno, ahora lo que tenemos que hacer es aprovechar el tiempo al máximo, ¿verdad? Y... y... Nunca es tarde. Claro que exactamente. Lo, más lo importante nunca es... Tarde. Y que sea el ejemplo pues, pues, para otras personas que se encuentren en su misma situación. ¿Hay amigos que te hayan dicho, yo también quiero probar? Sí, ¿Sí? porque han participado, le han gustado. Las niñas de andímicas son mágicas, son muy amables, lo dan todo. No es una más entre eh, ellas. La verdad. Bueno, pues te veremos en un campeonato seguro, eh. En, en alguna cosa de esta te veremos. Bueno, ¿qué más sí. qué más tenemos por ahí? Pues no ahora los días. Con ella es suficiente. El evento de gimnasia rítmica está enmarcado dentro de una jornada inclusiva que se va a celebrar en el Guillermo Molina eh, y es donde se va a hacer la, la exhibición de gimnasia rítmica adaptada y también vamos a realizar una exhibición de baloncesto adaptado, donde sí. colabora la, la Federación de Baloncesto, dar las gracias, sobre todo a Maca, la, la entrenadora. Y también vamos a hacer un zumba solidario. Bueno, Así bueno. que toda, la per toda persona que lleve zapatilla de deporte puede participar. Y claro, se trata de un acto benéfico y eh, tenemos entrada al precio de tres euros para poder recaudar fondos para seguir con tenéis? la ¿Con qué asociación. ¿Qué recursos tenéis? Pues contamos ahora mismo con tres trabajadoras. Vamos, ninguna está jornada completa. Y con, por fin con un local, lo que pasa que es que es de alquiler. Entonces la subvención el gasto de la subvención se va mucho se en, ese local. Se se de, en el tema, Ahí local. es donde más. ¿Cuántos sí. usuarios tenéis, Lola? Eh, pues ahora mismo estamos alrededor de, eh, alrededor de 12. Uh -huh. 12. ¿Hay sí. mucha gente más que lo necesitaría? Sí, estamos gestionando la listas de espera, lo que pasa es que, que no es fácil, por eso, porque todavía que tenemos que seguir creciendo y seguir teniendo más recursos para poderlos atender como se debe, ¿no? Porque son personas muy especiales que requieren de mucha atención. Y claro, y por hoy no existiría si no es por el voluntariado, nuestro voluntariado. Sin ellos y sin ellas no, no saldría adelante el programa. Así que agradecer siempre al voluntariado. Su gran labor, y a nuestras trabajadoras que son maravillosas, pues sí. a Bessie, sí, a Badri y a Sandra. ...son mágicas... Y ¿eh? aquí le mando una, un saludo muy fuerte a Badri, a Bessie y a Sandra, que son increíbles, el cariño que dan. Jamás a algún niño, a algún compañero o yo le hemos pedido algo. Y ellos han dicho que no, no, jamás, jamás, siempre con una sonrisa increíble, la verdad, jamás, todo en verano hemos hecho actividades y ellos siempre no, yo de en despuesto donde aquí le mando la verdad, la gracia del mundo. Con todas las gracias del mundo. Bueno, la verdad es que teniendo alumnas como tú, da, da gusto, da gusto <laughs> trabajar, ¿eh? Pues ¿Qué ibas sí. a decir tú, María, Gale, cuando has empezado? No, que es verdad que, que, que ellos están allí, con, por ejemplo, ¿no? con otras actividades que hemos trabajado, de fotografía, que ellos le han hecho fotos a las niñas de gimnasia, o cuando hemos montado alguna coreografía, eh, hay un despliegue de, de, de voluntarios que, que, que van y, y que ellos lo viven y... y, lo, y y lo sienten igual que ellos. Eh, las personas que ha dicho ella, Sandra, eh, Badría, Desiré, la acompañan a ella en sus entrenamientos. Cada vez que consigue algo, parece que lo están consiguiendo ellas mismas. Sí. ...es... Mmm, ya te digo, recibimos mucho más que de lo que damos. Y, y bueno, sí. es eso: dependen de muchas cosas, dependen de, de un transporte, rosa. dependen de. No sé, sí, porque claro, eh, gracias a esta asociación, sí, sí, ellos sí. pueden hacer cosas, porque no todos los padres de estos niños. Tú les dices, tienes que estar a tal hora en un sitio y te lo llevan. Entonces, la verdad Pero que ellos hacen una labor maravillosa. Nosotros solo ponemos un pequeño granito de arena que, ya te digo, recibimos mucho más de lo que, de lo que damos. Hace más que de su trabajo lo doble. El doble sí. de su trabajo, para atenderos, para estar con sí. vosotros. Sí. Bueno, yo no creo no. que a Nora se le haya ido ni un detalle, ¿eh? Está al tanto de todo. Bueno, ¿y tus padres qué dicen, Nora? Por ¿Están bien. contentos? Sí. ¿Has sí. cambiado mucho desde que tienes todas estas actividades? ¿Has un mejorado montón, mucho? No he mejorado cuando he conocido Colegio Santo Antonio. Mi Eso. vida ha mejorado un montón. Fíjate que hablamos de vida ya, eh. Sí, de, de vida. Mi vida. Tu vida. ¿Qué quieres ser, Nora? Por la verdad, ahora. Sí. De esta situación, ser una persona como cualquiera, vivir en un lugar y pido que, la, que me dé la ciudad. Algo que estoy ahora relacionando los estudios porque. y si me sale un trabajito? Trabajar, sí. estudiar. o sea que no te vas a parar, ¿eh? No, yo no quiero parar. Tú quieres hasta el final y sí. lo mejor. Mm. Ha sido a gusto trabajar, ¿eh? Sí, sí, sí. Con gente así. que tiene objetivos. Bueno, nos pensamos muchas veces que a lo mejor no tienen objetivos, bueno, pues porque. Bueno, ¿por qué no? Pues no, que no, que nos equivocamos, que Nora tiene sus objetivos y que los tiene además muy claros. Trabajar, estudiar, ¿qué quieres estudiar o qué estás estudiando o qué quieres hacer? Pues el año pasado terminé mi graduado. Muy bien. Escolar. Y este año estoy en un grado medio. Qué bien, ¿de qué? De comercio. ¿De comercio? Relacionado con el comercio, algo que me gusta, que veo que puedo acudir en un futuro y ahora mismo. Bueno, bueno, sí. ideas clarísimas. Sí. Sí. Todos tienen las ideas tan claras, ¿verdad? <laughs> Todos no, <laughs> ni todas. Pero no las sí. sí. digo. Algunas, no las sí. Ella lo que ha dicho eso es que está pasando una situación. Muy difícil en estos momentos y queremos hacer un llamamiento a la sociedad eh, por el tema de, ¿no? de la inserción laboral de las personas con discapacidad y en este caso pues de nuestra querida Nora, porque sí que le haría mucha falta encontrar un trabajo. Ella es una chica maravillosa, muy capaz, muy responsable. Y a ver si algún empresario o empresaria de nuestra ciudad le diese una oportunidad. Porque ya se lo merece todo. Se lo merece y además se está preparando para ello. Que no, solo es, no solo es que se lo merezca, sino sí. que además está en ello. Y con este. este ejemplo de constancia que tiene, yo creo que. Bueno, bueno, sí. ya te digo que esto es una joya. Pues eh, sí. Esto es una, es una joya. Bueno, dime más cosas. Más cosas. Venga. Vamos. El sábado 7 de octubre tenemos programado un tapeo solidario. ¿Anda qué bien? ¿Dónde? Eh, en el basket stage, en el bas de Fali. Vale. Y agradecerle a Fali su colaboración por cedernos el espacio para poder realizar el evento. Eh, se me olvidaba Buscarás. que en la jornada inclusiva va a haber un sorteo de manicura permanente que nos ha cedido Patricia Ruiz. En el gabinete de estética de Patricia Ruiz. Uh -huh. Bien, y también en el Tapeo Solidario. Eh, la en, hemos puesto entrada también por sondear, sobre todo, cómo organizar el evento, la comida y tal. Y también va a haber sesiones de Rayo Juga que nos ha donado. También el caso es que estáis pidiendo, bueno, Aquí lo que se trata es, es oí, Oímos nombres sí. y oímos colaboraciones. Que aquel que pueda, que también lo haga siendo para esta edición, para la que viene. ¿no? Sí, sí, necesitamos eso, la ayuda, ayuda. La ayuda, la ayuda, sí, sí. Venga, qué más. Sociedad. Y por último, el 8 de octubre va a haber un mercadillo artesanal eh, que organiza la Casa de la Juventud, creo, en la Plaza Nelson Mandela, de 11 a 12. Y allí pues se verán las obras de de nuestros usuarios y nuestras usuarias y algo algo de, de artesanía. Para la han hecho a la ellas ventana. o quieran sí, hecho? La, vamos la artesanía la he hecho yo y los cuadros lo han hecho ellos y ellas. Además pues que todo. bueno, habéis hecho trabajáis fotografía. De fotografía, gracias. A madre le doy muchas gracias que es increíble pues y sí. Y también a Chico. Tenéis mucha ayuda, ¿eh? Sí. Bueno, tenemos el día 6, la jornada inclusiva. En el Guillermo Molina, ¿a partir de qué hora? De las 5. De las 5. de la tarde. 5 eh, euros, cinco, habíais dicho, la entrada. 3, 3. euros la entrada. 5 eh, tarde, 3 euros. 5 tarde, 3 mm. euros. Para ver en la exhibición de gimnasia rítmica, además de que tenemos también baloncesto. Eh, el más zumba. Eh, zumba. El zumba solidario y va a haber agua y chocolate para todo y cho mundo. Eso está bien, agua <laughs> y chocolate, después pues, el ejercicio. El agua sí. ¿El chocolate? el chocolate también. Bueno, tú no lo recomiendas en las clases diarias. Yo no diarias? lo recomiendo, yo a las niñas no se lo recomiendo. En bueno, las clases diarias no, pero en estas sí. Sí, sí. Y pues está especial, esta no especial, tiene nada, nada que ver. Eso el día 6, el día 7, el zumba solidario. Eh, repetimos, eh... sitio? En el backstage a partir de las 2 de la tarde, entrada 5 euros, una una tapa be bebida, sorteo del bono de 5 sesiones de Rayos vale. Uva. ¿Y el día 8? El mercadillo artesanal en la Plaza Nelson Mandela eh, de 11 a 8. ¿Qué haréis con lo que recaudéis? Invertir en el programa. Es Casi todo para, para poder seguir llevando a cabo las actividades. ¿Y necesitáis más voluntarios? Sí, del bueno, voluntariado pues, ¿cuál siempre... ¿Cuál es el perfil bienvenido. del voluntario? Cualquier persona que quiera ayudar y tener la experiencia de compartir momentos con, con estas personas. Vale, Día sí. Mundial de la Parálisis Celebrar, ¿cuándo es? El 4 de octubre. Es el día el 4. Miércoles. Pero lo hacéis todo de entre 6, 7. Y no, 8. y el 4 ¿Ah? eres tan informativo. Ah, es verdad, es verdad. El... Es verdad, y la foto, la foto que no, foto. no se nos olvide. Lo de subirse rompiendo. subir la foto. Subir la foto al Facebook de la asociación, eh, súmate a romper barreras, pues yo que sé, cualquier imagen, como esa por ejemplo, sí. que rompa barreras. Y si no, pues en el mismo cartel, con eso sería suficiente. Cuantos más, mejor. Intent tenemos que intentarlo todos. Sí. ¿eh? Bueno, pues que tengáis unas jornadas estupendas, seguir trabajando. Nora, hija, lo tuyo es que yo no sé si tienes que mejorar porque es que tú ya estás a tope, estás estupenda. ¿Animas a otros amigos a que hagan lo que tú? Sí. ¿Y te escuchan o no? Sí. Algunos. Algunos te escuchan más que otros, ¿no? Bueno, que te bien. lo pases muy bien en estos días. Enhorabuena. Gracias. Eres un, todo un ejemplo. De verdad que sí. Creo que nos sentimos muy orgullosos de tenerte. María Ángeles. A practicar claro de qué sí. remedio te queda el chocolate no te lo tomes no 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 bueno o sí además encima estoy de cumpleaños ese día que es tu cumple qué mejor manera de celebrar hombre pues si es tu cumple merece qué mejor la, manera merece de celebrar ...sería que que con ellos no, no, hay que hay, hay que tomarse el chocolate Lola sí. muchas gracias a las tres gracias por estar con nosotros ya lo saben cuatro mesa informativa seis siete y ocho el resto de las actividades de Proy con motivo de, este, de la conmemoración de este Día eh, Internacional de la Parálisis Cerebral. Y, cerebral y, y bueno, y que hay ejemplos por los que hay que seguir luchando, como es el caso de Nora. Bueno, volvemos a las redes, porque la foto hay que colgarla en el Facebook de la Asociación Proy de Ceuta. Pero volvemos a las redes, porque esta mañana nos ha dado por ahí por, por sumar y restar, ¿no? Vale, pues teníamos un... Teníamos, no, lo tenemos. Lo ponemos y enseguida les cuento cuánto, cómo eran los datos. Hoy en el paseo nos invitan a conocer un proyecto solidario. Vamos a hablar con Amelia Sánchez porque no solo ella es la que lleva el proyecto, uh -huh. que son muchísimas más, pero bueno, hemos contactado con ella porque digamos que un poco vos cantante sí que tienes, Amelia, ¿no? ¿Algo, algo. Muy buenas. Buenas, bueno, buenos días. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por invitarnos a conocer este proyecto y hablarnos un poquito de él. Pues nada, el proyecto surge en el momento que nos juntamos unas cuantas mujeres a hacer crochet, que invitamos a todos los hombres, ¿eh? que queremos que vayan hombres también. Y hicimos un proyecto de pulpos para neonatos y nos conocimos unas cuantas, hicimos un grupo de guas cada vez somos más, bueno, somos cerca de 30. Y muy bien, la verdad que y hace poco nos animamos, venga, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Y como se acerca la Navidad, viene el frío, digo, mira, lana, fácil, mantitas. Y eh, de repente apareció calor solidario. calor solidario. ¿Qué es esto, Amelia? Pues un proyecto muy sencillo de poder participar, porque desde una persona que no sabe hacer crochet, que simplemente con ir, tenemos varios puntos de recogida de, de cuadraditos, puedes ir a una mercería y comprar una lana y dejársela allí en, en la mercería, ya una de nosotras se pasa y esa lana es donada para hacer mantas. O, por otro lado, puedes hacer los cuadrados. Los cuadrados son muy sencillitos, son de, de nivel básico, hasta unos que tienen flores y son como mandalas, muy bonitos. Entonces, puede participar todo tipo de personas, se eh, hacen los cuadraditos y tenemos mercería Laura, la mercería que está en Real 90, la mercería de Luis, que está en el centro, al lado de la Plaza de los Reyes, y mercería Lidia, en la Ribera. Las tres mercerías aceptan tanto las lanas como... Como los cuadraditos que los dejen allí como punto de recogida. Por ejemplo, Amelia, a mí esto de hacer punto de mm. cruz, ya has visto que no se me da ah, muy no. bien. Pero quiero colaborar, quiero participar, compro lana del número qué? Del 4 al 4 y medio. Compro lana del 4 al 4 y medio, la dejo en cualquiera de las tres mercerías que has visto. Casa Sánchez también en calle de Velarde, también por la mañana está abierto, también lo puedes dejar por cuantos más puntos para quien le pille mejor. Y muy importante, que es para quien no se quiera mover de su casa porque no pueda, hay una web. Que en dos o tres días o un, va a salir ya. de una muchacha que está en el grupo que trae solo cosas de crochet, trae cosas chulísimas, están muy chulos. Y ella, ella puedes comprar lanas allí y ella las la dona al, al, ¿Al, al, proyecto? al proyecto. Exacto. Se llama happyhobby.es. Happyhobby.es. <laughs> Tenéis página de Facebook para quien se quiera no. poner en contacto con vosotros, no. la tuya personal, Amelia. Bueno, o la de cualquiera. Somos muchas, o sea, yo soy ahora mismo la cara visible, pero es que somos muchísimas, es que y muchísimas que crochetean mejor que yo de aquí a Lima, o sea, que es que yo hace un año y pico que aprendí, o sea... y, y, no, y esto de, de crear una página de Facebook porque no es el primer proyecto solidario que hacéis. No. Eh, aparte de los pulpos, eh, a ti te conocemos también porque. De alguna manera te has visto involucrada en ciertos sí. temas y entonces pues estás participando de manera solidaria en todo lo que puede. Sí, en ¿no? todo lo que se puede. Si sí, igual se recogen trenzas, que se, se hacen proyectos solidarios de crochet, que pintamos un hospital, que lo que haga falta. Hicisteis los pulpos, ¿cuántos conseguisteis? Pues pulpos, no sé, pero cerca de 70 por ahí, si lo mandamos... A mediados de verano, a principios de verano, y hace poco me ha escrito, la, es en, creo que es en La Rioja, donde estaba en Navarra, y me ha escrito y me ha dicho, ya han llegado los pulpos, ahora ya tienen que pasar una criba. Ahora, porque muchos pulpos, yo soy consciente de que no cumplían unos requisitos, porque tienen que tener unos requisitos mínimos, pero es que muchos de los pulpos eran de personas como yo, que no sabíamos hacer crochet, entonces... Pero bueno, los que no valen para neonatos, no guardan el... Se, se regalan a niños con, de enfermos de oncología. ...entonces pues nos sirve igual el proyecto... ...o sea nosotros hicimos muchos pulpos... ...el que valga para neonatos pues genial... ...que es su función principal... ...pero si no pues alegrar la planta cuarta de cualquier hospital. ¿Las mantitas para quién van dirigidas Amelia? Pues en nuestro pensamiento es intentar que sea... ...para las residencias de mayores, para... De aquí de Ceuta. De aquí de Ceuta, intentaremos que sea... ...aquí no hay una gran pobreza de que haya... ...personas en la calle para darle mantas y tal... Pero intentaremos que sea desde la persona más necesitada a un regalo de Navidad de un abuelo normal de cualquier casa. Entonces pues empezaremos por Cruz Blanca, por la Jerón, e iremos subiendo. Pues oye que nos sobran, pues iremos a las asociaciones de, de personas mayores o iremos al, al hospital mismo, y aunque sea en pediatría lo regalamos a los niños una manta, es un regalo le gusta a cualquiera y más en Navidad. Amelia, ¿cuántas pensáis conseguir? Hoy ni idea, pero ayer nos mandaron una foto de una del grupo y tenía creo que 50 cuadraditos ella nada más, o sea que yo creo que van a salir muchas. Ojalá, porque así hacemos piquito para las abuelas y lo que haga falta. El día 7 de octubre, en la biblioteca municipal, eh, desde las 10, 10 y media, todavía no he cerrado la hora, hasta las pues, 6 y media, 7, como hicimos con los pulpos. Es ininterrumpidamente, eh, enseñaremos a hacer crochet o la que sepa y quiere juntarse, igual que nos juntamos muchas, porque nosotras nos juntamos una vez al mes, una vez cada dos meses, nos juntamos en algún local social y hacemos crochet. Puede venir y desde alguien que vaya con su lana y su aguja, a nosotros llevamos también agujas y lana para quien quiera aprender allí, pues le enseñamos a hacer cuadraditos para que pueda participar. Todo el que quiera, cualquier edad, ayer me dijo una niña, yo se si hace crochet, digo pues te viene, y se lo dije a la madre, digo me la dejas allí y ya está. O sea, quien quiera, no hay hombres, por favor, nos gustaría mucho, nos haría mucha ilusión que hubiese algún hombre, pero bueno, la verdad que la biblioteca siempre, vamos, eh, se ofrece. Es, eh, con los pulpos fueron ellos los que me escribieron, oye, que lo que quieran nos hacen el cartel. O sea, yo... Súper contenta en ese sentido, porque no es lo mismo que yo alquilo un local, que lo haga, es como un poquillo más a que la biblioteca te apoye, porque siempre hay que está en el centro todo el mundo lo conoce, no hay pérdidas, ponen carteles, lo ponen en la web. Entonces, la verdad que uf, mi agradecimiento total, porque es increíble. Bueno, pues lo dicho, quien quiera participar en este proyecto solidario que se llama Calor Solidario, porque vamos a tapar a los abuelitos. Eh, quien quiera participar el día 7 de octubre en la biblioteca, desde por la mañana hasta por la tarde estaremos allí para enseñar quien no sepa nada, no hace falta llevar lana y aguja, que nosotros se las dejamos y el que vaya preparado, pues mejor todavía. Y nada, que todo tipo de personas pueden participar, hombre, mujer, edad, me da igual, pero que vengan y colaboren en este proyecto. Somos muchísimas, no somos nada más nosotras dos, sino participan muchísimas mujeres detrás, esperemos que algún hombre, y nada. Quien quiera participar el día 7 en la biblioteca desde por la mañana hasta por la tarde ininterrumpidamente. Allí comemos pizza si hace falta. Los prejuicios, los estereotipos, las dudas, los recelos. Las apariencias, las inseguridades, la ignorancia. Todo ello crea una venda invisible que te impide ver la realidad. Abre los ojos y mira a la persona que tienes frente a ti. Cambia tu mirada sobre el síndrome de Down. Pues volviendo a lo de las redes, que yo quería decirles. Yo no sé si a Amalia van a ir todos los que han visto el vídeo a través de la red. Ya no te digo en televisión, sino a través de la red. Pues este vídeo, que lo emitimos el día 19 de septiembre, lo han visto 13.500 personas. Y lo han eh, reproducido... ...26.135... ...así que yo creo que algo habremos conseguido... ...para esa cita que tenéis en la Biblioteca Pública del Estado... ...¿cómo son las redes, no Ana Belén? ...buenas tardes... ...buenas tardes, no, las redes... ¿Los cuentan, ...lo cuentan todo... ...lo cuentan todo, bien usadas... ...le damos de comer y luego... ...bueno eso, bien usadas... ...bien usadas tienen un fin bastante positivo... ...el problema de las redes cuando no las usamos muy bien... ...que de todo hay en la Viña del Señor... ...y cuidado hay que tener con todo esto... ...bueno, hemos estado... ...saben ustedes que el paseo... ...hombre... Nosotros, todos los que hacemos el paseo, queremos que así sea, no sé si lo conseguimos, pero que tenga un porcentaje importante de solidaridad o de solidario. Y estas semanas pasadas eh, hemos estado hablándoles, invitándoles a participar en, en la marcha. No sé cómo ha ido la cosa, Ana Belén, cuéntame, ya, ya se ha cerrado los pasados jueves, se cerraron las inscripciones, ¿cómo ha ido todo? Pues muy bien, hemos superado la, la, el número de inscripciones del año pasado. 380 personas inscritas, con lo cual estamos encantados. 380 personas. Oye, eh, muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad es que desde aquí agradecer no a todo no solo a todo el mundo que ha venido a escribirse de manera individual, sino a pues una red de cuatro o cinco personas que se han encargado también de conseguir que la gente se inscribiera. Que eso también hay que explicarlo. Todo, hay, todo, todo. hay muchas personas que, bueno, pues que han sido muy ya vemos lo pesados con sus contactos. Y que han ayudado a que mucha gente se inscriba. Bueno, eh, había que inscribirse porque vosotros queréis, por encima de todo, que todo sea seguro. Sí. Y además queréis. Eh, bueno, también no hay un afán recaudatorio, está claro. Pero bueno, algo dejará la prueba, ¿no? Claro, la prueba siempre te deja una, un, un poco de recaudación que ayuda, en este caso, siempre al programa de rehabilitación. Eh, pero además tiene unas fechas porque, bueno, pues hay que hacer unas coberturas administrativas con el tema de los seguros. Y después, nosotros, pues todo el mundo le pedimos ese día que lleve una camiseta que nosotros damos, y nosotros no podemos arriesgarnos a hacer, pues, yo qué sé, 500 camisetas y después quedarnos con las camisetas. Porque colgadas. además no valen para la edición que viene. Claro, son camisetas distintas, con una imagen distinta que diseña una persona afectada con un problema de salud mental, entonces, y eso necesita unos tiempos, aunque podemos apurar lo máximo siempre con las empresas. Pues, hombre, las empresas que imprimen pues necesitan también por lo menos que le demos un par de días para poder pedir, traer, imprimir y todo este tipo de cosas. 380 personas. Es todo un lujo esto, ¿eh? ¿Cuántos fueron el año pasado? 370. 3. O sea, hemos subido a 10. Bien, estupendo. Eh, todavía, bueno, ya está, ya está terminada la inscripción, pero acompañaros podemos, ¿no? La gente nos puede acompañar ese día. Y después nos puede acompañar más tarde porque hay una clase de zumba gratuita allí para poder hacerlo en la Plaza Vieja y después va a haber una paella. Es decir, que si alguien quiere colaborar pues puede consumir su plato de paella con sus bebidas, que también hay una... Un a ver que la marcha no era tampoco la muralla china. No, no, hombre, que eran tres kilómetros y medio, que tampoco era una cosa... Y además tampoco hay que correr. No, no. Tenemos siempre a 20, 25 personas que, que corren, porque bueno, hay personas que no van a ningún sitio andando, que van a todos lados corriendo. Sí, es que es después... difícil de convencer que, que la claro, ¿eh? Claro, pero después también tenemos una masa importante de personas que lo hacen con los carros de sus bebés. Con, bueno, el año pasado, por ejemplo, que, hablando de que estaba aquí el Pro y hace un momentito vinieron las chicas de PROI con los carros, con, o sea, que hay muchas personas que lo hacen simplemente por ese día colgarse la camiseta de estoy a favor de la salud mental. Estar a favor a favor de la salud mental eh, no es difícil. Estar a favor no es difícil, pero es complicado. ¿eh? Estar a favor con la boca chica es fácil. Estar a favor con una camiseta colocada. Y dar la cara y realmente mmm, tomar decisiones cuando uno las tiene que tomar ya no es tan fácil. Eh, estar a favor, ¿ese, ese es el eslogan de, de este año? Este año el eslogan del Día Mundial es Trabajar sin máscaras, emplear sin barreras. Está más vinculado a la inclusión social, la inclusión laboral. En ese lema vamos este año. En ese lema tendremos que movernos porque este es el pistoletazo de salida. Este es el pistoletazo de salida. Luego hay mucho más porque el día 10... Oye, ya está la vuelta de la esquina. El día 10 sí. está ya ahí... Si sí, pare, sí, parecía que, que iba a durar muchísimo, ¿Ostubre? ¿no? <laughs> Octubre, qué lejos, qué lejos. Habláis de una carrera, habláis de no sé qué, habláis ¿Ostubre? de no sé cuándo. Eh, bueno, dicho queda, eh, la carrera... Vamos a dar fechas, venga. Uh -huh. Es el, la, la el domingo día 1. Todo va a ser el domingo día 1 que se une el Día del Mayor, sí. que hay otra marcha. Se, hay otra marcha del Día del Mayor y se une con todo lo que implica en España el día 1. Bueno, también, también, <laughs> bueno, también, también, también se une a Cataluña. A lo mejor, mira, si decidieran ponerse una camiseta... Que estuvieran todos eh, votando con la camiseta... No, por... sin votar, sin votar, eh, la hacer una marcha en favor de alguien, a lo mejor conseguíamos mucho más que lo que se pueda conseguir. Bueno, dejamos eso, pero nos, nos centramos en lo nuestro. Será el Día del Mayor, es el Día del Mayor... El día 1 de octubre, hay una carrera el día de 1 de octubre de mayores. Está la carrera de ACFEP. Eh, ¿Qué más tenemos el día 1? Hay más cosas, ya no me acuerdo, pero había otra. Ah, bueno, el día 1 no, pero no, será el, el fin de semana siguiente, lo tendrán los de PROY. Bueno, sí, que la es calle, metal, la calle es nuestra. La calle es nuestra. La calle es nuestra. ¿Y qué nos espera ya en octubre, la vuelta a la esquina, el día uno rompéis barreras? El día uno rompemos, el día 10 estamos en la calle, como el día 10 de octubre es el día grande, además en esta ciudad siempre lo hablamos, como el día del patrón, ¿no? Igual es el, que es el día del, patrón, el día del patrón. Es el día grande, estamos en la calle, tenemos. este año era una alegoría al circo, y, y vamos a, bueno, pues, a intentar representar y visualizar los distintos trastornos mentales en personajes. Eh, pues de circo, con la intención de acercar realmente lo que una persona con enfermedad mental sufre y hacer que la sociedad, que no conoce después, muchas veces contamos esto en una terminología complicada, aunque nosotros intentamos venderlo y explicarlo con unas palabras más cercanas, pues intentar ver esa metáfora y entonces este año también queríamos que fuera algo visual, porque al final el Día, el día Mundial tiene que ser un día visual, eh, las entidades que tenemos el problema del prejuicio, del estigma, de la imagen negativa tenemos que intentar que el Día Mundial sea un día a la calle y que la gente pase por allí le llame la atención y te mire y aprenda y descubra y vayamos quitándonos capas de prejuicio que al final ese es el único ¿Y objetivo. Funciona, del día. funciona, la habilidad funciona. Yo nos creo que nos sí. acercamos más que sí. en otros tiempos. Sí. Nos estamos más... ¿sí? Pero hay que trabajarlo mucho. Es decir, el día 10, que es el Día Mundial, no vale componer, un, para nosotros no vale componernos una carpa pequeña. Una carpa pequeña podemos poner cualquiera de nosotros en cualquier fecha con la intención, bueno, pues un poco de sensibilizar, dar información o de recaudar fondos. El Día Mundial tiene que ser un día distinto, es un día donde tiene que haber color, donde tiene que haber música y donde tiene que haber otro tipo de cosas que nos ayuden a, eh, bueno, pues que a la gente cuando suba el Rebellín m, diga, uy, que a ver qué hay aquí, esa es la idea. Y ese se vuelva. Día. Esa es la idea de ese día. ¿Cuántos años lleváis en el Rebellín? Pues mira, en el Rebellín llevamos desde 2006. En el 2006 siempre nos hemos puesto. En... Ahora nos ponemos un poquito más para arriba. Antes nos poníamos justo delante del edificio Trujillo. Uh -huh. Ahora nos ponemos en, la, en, en esa placita que no tiene nombre que, que, que ahora han puesto la, la escultura de Elena Laverón. No han cambiado la escultura ese sí. huequecito que hay ahí al lado de Mango. Ahí es donde, donde nos colocamos. Nos gusta la esquina. Eso. Os gusta la esquina. Hacéis bien la esquina, ¿no? Sí, bien, la hacemos estupendamente. estupendamente. Bueno, todos los implicados, todos los implicados están allí. Quiero decir. ¿Los afectados están allí ese día? Todos no. Primero porque hay personas que no quieren todavía visibilizarse. Uh -huh. Entonces, están los que, quieren, los que quieren, los que no les importa que se les vea o los que realmente quieren decir, aquí estoy. En muchos casos están personas afectadas, en otros casos están sus familiares, en otros casos están los dos. Porque cada uno es libre de... de salir del sofá cuando lo decide sí, pero también es un buen día para ante tanta gente o en medio de tanta gente pues alguien que esté afectado por la enfermedad en un, en un grado o en otro con un tipo u otro pero siempre dentro de esa familia se acerque y entre la multitud y la, eh, nosotros intentamos que la ayúdame, gente que ¿no? la gen claro que la gente venga porque ayuda. creemos que más que lo que me ayuda lo que nos ayuda a nosotros como técnico el que tú estés allí uh -huh. te ayuda a ti el descubrir Muchas veces el rechazo va mucho más en tu pensamiento que en lo que realmente la gente te rechaza. Claro que sí. Eso no quiere decir que no haya personas que rechacen. Yo sí, he conocido claro, casos hay de todo. brutales, ¿no? En el 2016, 2017, gente que te pedía que, hombre, si tiene una enfermedad mental que no venga a mi gimnasio. Eso lo hemos vivido nosotros allí. O oh, si tienes una enfermedad, eh, ya no digo mental, que no sé si lo es, pero por ejemplo esas pérdidas de unos días... Nos han echado a un niño del col y los padres se han felicitado. Efectivamente, decir, eso, es eso existe, no vamos a negar eso. Pero es verdad que también existe muchos más miedos en tu cabeza de los que realmente van a ocurrir. Eso nos pasa mucho al ser humano. Es como que adelantamos todas las cosas malas que nos pueden pasar, nos, nos pasamos la vida preocupados de cosas que quizás no nos pasan nunca. Eso es cierto. Pero por sí. Por sí. Pero tú lo estás. Tú, pero además, tú lo piensas tú y lo sufres como si te estuviera pasando. Claro, no, el, el, porfi, el porfi es traicionero. ¿eh? Claro. Entonces, muchas veces las personas afectadas o sus familiares más cercanos les cuesta mucho trabajo eh, vivir esto con más naturalidad por el miedo al rechazo. Sobre todo, siempre es por proteger. Ellos entienden que están protegiendo a su familiar afectado. Y no hay tanto rechazo directo como el que tú piensas que te vas a encontrar. Entonces, cuando la gente en un día como un día mundial está en la calle y ve la, el acogimiento que tiene la ciudadanía con nosotros, muchas veces la gente como que se uf, descarga, ¿no? Es, uh -huh. Me voy quitando, ese, pues mira, esto no era tan grave, porque es verdad que nosotros tenemos, yo he tenido muy, anécdotas muy poquitas, contadas con los dedos de una mano, de personas que, que se hayan acercado para decirnos algo negativo. Siempre la gente se acerca para conocer, para preguntar, para apoyar, para mmm, qué importante es, si yo hubiera, mucha gente, si yo esto hubiera conocido antes, que yo tenía a mi madre, que ya a lo mejor no está, o a mi hermano, o esto nos habría, o sea, al final el mensaje que nosotros recibimos de la gente es de, de, muy, de mucho apoyo, la mayoría de la gente que se ha apuntado a la carrera de fe no se apunta porque sea una carrera para deportistas, se apunta porque está a favor de esta misión, de este mensaje, sin a duda. favor de la idea de esto. La mayoría de la gente que te compra un calendario se lo compra a fe Las fotos pueden ser preciosas, pero la gente lo compra porque quiere colaborar con este colectivo. Sin duda. Entonces... Es un eso sí es para perder el miedo, son días para sí, perder el miedo. Que yo entiendo perfectamente a la persona aceptada y entiendo perfectamente a sus familias. Entiendo que esto no es fácil, que asumir que tú tienes un hermano o un hijo... Eh, y que no va en el camino en el que tú habías pensado que podía ir, y va por un camino distinto, con los miedos que te provoca lo que no conocemos. Eso es muy duro. El miedo a no va a ser autónomo, el miedo a esto cómo lo vamos a superar, el miedo a que sufra, pero vamos a intentar quitarnos el miedo y vamos a empezar a trabajar para que realmente sea autónomo, no sufra. Todo La verdad cuenta. es que muchas veces hemos invertido, si hacemos cuenta, mucho más tiempo en quejarnos, en lamentarnos, en aventurar lo que puede pasar sin que todavía haya pasado, que en ponernos las pilas y decirnos vamos a evitar nos, que esto pase. El, ¿no? el miedo te paraliza, Entra. el miedo bueno, eso nos está paraliza claro a todos. Pero con cualquier cosa. Con cualquier cosa. No hace falta que sea un enfermo o una enfermedad. Nuestro lamentar. objetivo siempre, el principio es desmitificar. Quitarle cuando cuando viene un familiar, cuando está, cuando alguien se nos acerca a preguntarnos, cuando viene es quitar el miedo. A ver. Esto es una enfermedad. Le puede pasar a cualquiera y no es el fin del mundo. Es una piedra en el camino que hay que aprender a saltar. Si yo me escondo detrás de la piedra, cuanto más tarde en saltarla, más grande es la piedra. Y vamos nos a... pasa a todos en la que vida. Nos pasa a todos todo? con todo. Lo con que pasa todo. es que aquí hay mucho sufrimiento porque mientras yo me paralizo, la persona afectada también está paralizada. ¿Qué es más importante en ese momento entonces? ¿Que el familiar eh, decida o esperar a no hacerle daño en esa decisión? Mira, la persona afectada eh, tiene, que, tiene, un, tiene un camino y es asumir que tiene un trastorno mental. Y eso tiene un proceso. Eso no es fácil. No es fácil que cada uno asuma que nos ha tocado esto. Claro que no. Pero muchas veces las familias tienen un trabajo más importante, que es hacerle ver que tiene un trastorno mental que no va a pasar nada y que no lo vamos a dejar solo y eso cuesta mucho trabajo y si no le hablamos de la soledad no saben lo que es por tanto la culpa un poco es nuestra de ese miedo a la soledad que tengan no claro de nuestra de la sociedad en su conjunto claro ¿no? efectivamente no no y además tú escuchas palabras hablamos trastornos de la personalidad esquizofrenia trastornos bipolares que tienen que esto tiene mucho peso ¿eh? Sí, le sí, podían haber puesto otra hombre, es que esto tiene esto como que... cuál es la que más se da ahora? Para nosotros lo, lo, lo que, que más, que más... No, lo, la, la, la mayoría de las personas que están llegando ahora uh -huh. son los trastornos de la personalidad. Los trastornos de la personalidad. Tienen mucho que ver con el tipo de vida que llevamos, Tiene Tienen ¿no? mucho que ver con el tipo de vida que llevamos, con el nivel de crianza que hayamos tenido, con bueno, existen herencias genéticas, pero pero tiene mucho que ver con el ambiente. En el que, en el que, hemos el que haya, hayamos dado todo y ahora no se o puede. O no hayamos dar. dado nada, es decir, que las, las sobreexigencias en las crianzas la, o, o el abandono, es decir, que nos o sea, tan malo es un extremo como el otro. Uh -huh. eh, las las superprotecciones, que esto es como. Yo digo que ese es el mal del futuro, si dejamos de sobreproteger. Pero es que no como sabemos creando. hacerlo. No. ¿Por qué hemos, por qué hemos eh, acabado en esa.? De formación del comportamiento, si se puede llamar de esa manera, si, sí, sí, bueno, esto desde el origen es como es, ¿no? El, yo tengo una el, opinión, pero el chaval, tengo que decir nace que una y opinión. Y y se sube al árbol y busca la comida y, yo, y los pájaros lo hacen y no sé qué. Y no pasaba nada. Nada. ¿verdad? Mira, yo creo, es una opinión muy personal, creo que la superinformación no nos ha ayudado. Es decir, ahora tú sabes en 10 minutos. Que ha habido un accidente, que a alguien le han atracado, que alguien. ¿Vale? Esto antes no era así de rápido. No, claro que no. Pasaban años. Bueno, y entonces. Se escribía en libros. Los miedos historias. también se mantienen, los, los miedos se sobrealimentan. Yo recuerdo que yo iba al instituto sola. ¿Y yo? No con mis amigas. Nos íbamos encontrando, yo salía del portal de mi casa, íbamos sumándonos conforme íbamos llegando Ahora de nos camino llevamos a la puerta del, del instituto. Pero. Yo, ahora, yo paso por algunos colegios cuando voy a trabajar y no solo los llevan, los llevan a las puertas. Yo he visto a, a familias montados en los coches creando un atasco, bajándose del coche en la puerta de los colegios y dejándolos en la puerta del colegio. O sea, ni siquiera desde el coche que lo ves perfectamente lleno. Eh, no deja de ser miedo, miedo a que le vaya a pasar algo. Y esos miedos al final están infundados por... Desde mi punto de vista, por la velocidad con la que va la información. Bueno, ahora. en que eres psicóloga, algo de, algo de esto tienes que saber. Yo siempre ¿no? digo que es un tema, pero que bueno, que es una cosa muy personal de opinión. Pero yo no creo que haya muchos más peligros que había antes. Seguramente Hay habrá más, más, pero pero no muchos más de los que había antes. Y, y, y yo no he considerado nunca que mis padres fueran unos padres dejados, que, al contrario. Pero sí, a lo mejor había menos información de de las cosas que me podían haber pasado o de las cosas que pueden pasar ahora. Y entonces los, al final los hacemos un poco inútiles. Sí, pero fíjate cuántos, cuántos factores están influyendo en que una persona eh, a lo largo de su vida pueda o no tener una enfermedad mental. Todo. Eh, eh, porque claro, antes decíamos, bueno, nace así, o es genético, o su tío fue, o no sé qué. Pero es que ahora resulta que cualquiera y, y que todo está influenciado por el modo de vida. Pero es que aun teniendo un familiar, el modo, el modo de vida y las herramientas que tú adquieras van a diferenciar que te toque a ti o a tu hermano. Es decir, ¿por qué en una familia con cinco hijos le toca a uno y no le toca a los otros cuatro cuando hay una misma herencia genética? Pues hay muchos factores, pero uno de ellos, muchos de ellos están vinculados a las herramientas emocionales, lo que llamamos la inteligencia emocional, las habilidades que tengamos para resolver nuestros problemas de la vida cotidiana y el tener una vida con un entorno social adecuado, y yo siempre digo, una buena alimentación, el dormir bien y el hacer deporte, si es que al final... El tener una vida sana te protege de la aparición de grandes problemas. ¿Por qué me toca a mí y no le toca al de al lado? Pues me toca a mí por eso, porque ante un conflicto yo no he sido capaz de tener las habilidades suficientes como para resolverlo. ¿Por qué no las tengo? Pues depende de muchas cosas. Y una de las cosas importantes es de la forma en la que yo he vivido. Si yo nunca aprendo a resolver porque siempre tengo a mi familia que lo resuelve por mí, ¿Para qué voy a hacerlo yo? ¿no? Porque lo voy a hacer yo. Pero... Bueno, no, es que además no es porque... No, no es que no, no, es es que veces yo, no se te es da ni la opción, no, ¿eh? Es que no se plantea ni la posibilidad de tener que resolverlo porque esa responsabilidad ya se la hemos quitado de encima. Efectivamente. Eh, esto, esto es inteligencia pura y dura e inteligencia emocional. Absoluta. Para mí es más importante la emocional. A mí también. Eh, la otra se tiene o no se tiene. Se... Pero si no tienes inteligencia emocional, parece que no eres nadie, no te quedas un poco fuera de todos los juegos. Hay manera de revitalizar de de de, de es que no sé cuál sería la expresión, claro, de conseguir nosotros, que una se de, se de tenga, las cosas de alimentar que la inteligencia emocional. Claro, la, mira, tener unas buenas habilidades de comunicación. Poder expresar mis emociones. Que yo sea capaz de cuando estoy triste expresar que estoy triste de una manera adecuada y cuando estoy enfadado expresar que estoy enfadado de una manera adecuada. ¿O no? Vale. Bueno, yo puedo yo soy libre sí, de sí, estar sí, enfadado sí, sí. y expresarlo. Una cosa es que yo me enfade y diga, a mí esto me parece mal, y otra cosa es romper una puerta. Sí, son cosas diferentes. Claro, pero es que estas cosas nos están llevando a romper, puerta. a romper puertas. Por cierto, las de ayer. Bueno, eh, de la que nosotros en ACF sabemos mucho. ¿Sabéis tanto, <laughs> Sabéis tanto que no me atrevo ni a, ni a, ni a insistir en el tema. Bueno, eh, solidaridad, sensibilizar, una de las misiones que nos marcamos en el paseo. Por eso aprovechamos... Cuando Ana viene, aunque sea para decirnos que las inscripciones de la carrera ya están todas, que son 380 personas, que es el día uno, que se lo van a pasar genial, que si no, tienen, no se han inscrito, pues no importa, les acompañamos y acabamos todos en la Plaza Vieja eh, comiéndonos una paella o haciendo zumba, que también puede ser, que es una manera de colaborar, eh, aprovecho, aprovecho y hacemos un poco de... Porque siempre hay alguien que te dice, no tenía ni idea, y eso me ha ocurrido Ana. En una de las entrevistas que hemos mantenido, de las muchas que hemos mantenido, no tenía ni idea que yo estaba en ese saco y me encontraba absolutamente aislada. Pues gracias a esto eh, he ido a preguntar y me siento bastante. ¿Y mucha mujer. gente que llama para coger su primera cita porque nos ha visto aquí? Pues espero que hoy hayamos salvado por lo menos a uno. Ana, nos tenemos que ver en unos días, que vamos sí, a hacer, porque el día 10 está la vuelta a la esquina y habrá que ver cómo termina la carrera. Muchas gracias. A vosotros. Y hablando de puertas y de porrazos, la, la casa todavía sigue tal cual, ¿no? Lo que significa echar una puerta abajo. ¿Cuánto tiempo lleváis ya, un año y... Desde el 10 de diciembre. Desde el 10 de diciembre del año pasado, ACFEC tenía concedido una vivienda, eh, pero no una vivienda para que vivieran ellos, sino para los afectados por cualquier enfermedad mental que ya estaban en condiciones de más o menos independizarse con determinada vigilancia. Mientras estaban preparando, si, si me equivoco, tú me corriges, ella estaba preparando, habilitándola para, porque no era una casa como la de usted y la mía, con la cocina y el baño, y los niños duermen aquí, sino que era una casa para intentar acoger a, más, a los más posibles, en ese, estado de, en ese momento de recuperación y de adaptación, y llegó alguien, le dio una patada a la puerta, pues allí sigue, ¿eh? en algo que no le corresponde, que no le pertenece, que, pero bueno, allí sigue porque luego los pasos para echarla son mucho más lentos y a esto, y esto nos, nos referimos. Ayer ocurrió parte de lo mismo, unas personas se pusieron de acuerdo eh, para dar patadas a las puertas, martillazos, hachazos, cada uno con lo que pudo y meterse donde no les correspondía estar. Y, y bueno, ya saben, todas las noticias siguen produciéndose, se las iremos contando, pero hemos ido a preguntar qué le parece a la gente esta manera de, de actuar. A ver qué nos dicen, Ana. Ana, gracias. A vosotros. ¿Qué opinas de lo sucedido ayer en las casas de Huerta Telle? Pues me parece muy bien. Muy bien, porque yo estaba también a la espera, llevaba seis años de pretendiente en la Casa de Protección Oficial, y después de lo sucedido cuando pasó lo de las 317, pues lo veo estupendo. Yo la verdad gracias a Dios ya me he mi casa y estoy bastante bien, pero yo lo veo yo lo hubiera hecho también. Eso sí, un grupo de whatsapp que estaban todos metidos, todos organizados. Y yo estaba también con ellos, lo que pasa es que yo me salí ya cuando me compré mi casa. Y lo veo muy bien, lo veo, la verdad que lo veo muy bien. Uf, la verdad que de eso no opino. No, no. ¿Por qué no quieres opinar? Paso, paso de opinar de esas cosas. A ver, pues no lo sé, la verdad, no tengo opinión porque no lo he leído el artículo entero, no sé lo que ha ocurrido. Ahí ya. A mí me parece bien que no tenga casa que entre de casas que están cerradas, que llevan mucho tiempo cerradas. Y si es del ayuntamiento de es muchísimo mejor. Ahí tiene que estar. Porque las casas se las han dado por vagina a todo el mundo porque no ha podido que entre ahí. Si lo habría sabido, habría entrado también yo. No sé nada. ¿Nada? No me he enterado. No me he enterado de nada. Pues no me parece correcto. Supuestamente tendrán algún dueño en esas casas. O serán viviendas sociales del ayuntamiento. Y bueno, pues están destinadas precisamente para aquellas personas que tengan la necesidad de, de obtener una vivienda social. No que uno entre a la brava. Pues la verdad es que no tengo opinión porque no me he enterado absolutamente de nada. Así que no sabría decirte No ¿Sabes así. qué ha pasado en la.? Opinión. Ni idea. La verdad es que no lo sé. Lo veo mal porque yo soy minusválida y yo. Para, eh, andando desde el ayuntamiento al, a Envicesa, de Envicesa al ayuntamiento, para que me dieran una casa y en todos sitios me lo negaban. Y yo soy minusválida y me he tenido que meter en una trampa de comprar una casa que tenga ascensor, porque yo vivo en Juan Carlos I y no tiene ascensor y, no puedo, y vivo en la última y no puedo subir las escaleras. Y así que dime tú, ¿qué he tenido que hacer? Buscarme la habichuela en una casa que tenga ascensor. Porque no he tenido más remedio. Y a eso no hay derecho. ¿A quién le da las casas? A los mismos de siempre, siempre. Porque a los demás nos dan morcillas. No, no puedo opinar, ¿verdad? No, no. Hombre, yo sé que hay personas que están necesitadas no de vivienda. Y claro, se ve obligado a hacer lo que han hecho. Es un caso de eso muy, muy duro. Esperemos que se arregle todo por el buen camino. Malamente lo que han hecho. Estamos malamente porque eso no se puede hacer. Eso no se puede ir metiéndose a nadie en el bolsillo nada que no es suyo. Ya sabes, eso es lo único que te puedo decir. Lo desconozco, desconozco completamente. Pues la verdad que me parece mal porque sea si el propietario y han dado su dinero y todo. Igual que me parece mal si por ejemplo también está como el otro caso, que sea todo ilegal y una estafa. Porque igual que pagamos las hipotecas y todo, tienen que ir a la calle. Que tienen niños, también las entiendo, pero nadie obliga a tener niños. Si no tienes para mantenerlo, para darle una vida, pues que no lo tengan. Esa es mi opinión. Porque a todo el mundo nos cuesta pagar una hipoteca, pagar todo. ...que dejen de robar ayuntamiento y todo... ...porque ahí todo es una organización... ...el que vende la llave, el que la compra, el que se mete... ...y paga los que pagamos... la hipoteca los bancos, los préstamos... ...me parece fatal". "...pues, ya te puedes imaginar... ...pues la verdad es que es indignante ¿no?... ...que personas que hayan invertido dinero... ...con mucho esfuerzo se vean perjudicadas de esta forma". Una vergüenza, como siempre. Pero bueno, es lo que la ley permite, ¿no? Gracias. No puedo opinar porque no me entero de nada. Lo veo muy mal, porque no tiene nadie derecho a partir una puerta y meterse dentro. Si son casas particulares y eso hay que denunciarlo de alguna forma, que se, se arregle. Es que no tengo ni idea. No sé lo que ha pasado, no me entero. Pues de lo que las casas que la gente está necesitada, y eso lleva 10 años ahí encer, diez años encerrado, ¿por qué te vas a esperar, hija mía? sabes tal y como está la cosa aquí sabes lo que te digo pues ni me parece ni mal ni bien sabes si la gente está necesitada pues me parece bien si no pues ya está bueno básicamente o seguimos todas las normas del juego o no las seguimos ninguno o sea si todos estamos pagando un alquiler o estamos pagando una casa deberíamos pagarlo todo si no si no hace nadie nada al respecto pues deberíamos hacer todos lo mismo no no pagar ninguno ni alquileres ni casas y meternos todos en las casas y ya está no supongo que es lo justo muchas gracias a vosotros bueno, pues seguimos. Esta es la opinión. Siempre les digo lo mismo, ¿no? Y lo digo porque hay que hacerlo. Eh, no es una encuesta científica. Nuestros datos eh, no los hemos contrastado. Hemos salido y hemos contado con la bondad de las personas a las que nos acercamos y que nos quieren contestar. Pero bueno, esa es la opinión que tiene esta mañana la ciudad respecto a lo de ayer. La información va a continuar. La información por la dura, se la van a contar nuestros compañeros dentro de muy poquito en el servicio informativo de hoy. Y ahora me voy a felicitar. Estamos en 2017, es eh, septiembre y es eh, 26, que ya se me leo. Alicia Barchilón, buenas tardes. Bueno, bueno. Es 5778, ¿qué mes sería? Eh, si estamos en septiembre. Eh, es, sería ahora 5778. ¿Y sí, el mes? El mes Tichy. ¿Y el día? El día, pues Rosellana, que fue. El jueves pasado era día 1, mm. pues estaríamos 1, cuenta 6. Qué distinto. Yo fíjate que pensé siempre que cumplíais, eh, o sea, que el año no, ya sabíamos que no, pero creía que el mes y el día, pues sí que coincidía, que no. Que no, no, porque nosotros tenemos meses lunares. El calendario judío es de meses lunares, no meses como nosotros que tenemos siempre 20, 30 o 31 días. Uh -huh. Entonces lo, 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 el, los meses judíos son so, sobre la luna, entonces hay días, meses de 28 y otros de, no son de 28, hay de 30 y varía. O sea que podéis celebrar el cumpleaños, el cumpleaños dos veces. ¿Eh? Sí. Bueno, podríamos, podría, podríamos, podríamos podría. celebrarlo. Bueno, que lo que gente... pasa que yo, por ejemplo, yo no sé en qué día nací por hebreo, no lo llevo. Ajá. Pero por hay, eso, hay no... personas que sí lo llevan. Y ahí, ahora hay aplicaciones en Internet que te lleva y te dice tal día de, 9 de diciembre y te pone en eh, qué día naciste por hebreo. Pero vamos, yo. Tú sigue a lo tuyo. ¿Qué mes, <laughs> ¿qué mes eres el tuyo, Alicia? El, ¿El mes que, en que naciste cuál es? El... nuestro. El nuestro en diciembre. En diciembre. Uy, estás a la vuelta a la <laughs> de la esquina. Te a la Navidad. Bueno, eh, ya habéis pasado esa, ya habéis remontado el 78, ya estáis en el 78 eh, viviendo los primeros días. Pero esto no se detiene aquí, ¿no? No. Os esperan un montón de fechas importantes. Vamos a ver el el, el Rosh Hashanah, que es lo que acabamos de pasar, que empieza el año. ...es el año donde, de la creación del mundo... ...el año de la creación, creación del, del mundo, mundo para nosotros... ...si es verdad, o sea, del mundo y del hombre... ...de la persona, no, de, no del mundo en sí... ...porque hay unos días antes... ...que claro, no, no sabemos si en los días anteriores... ...a la creación del hombre... ...los días se contaban de distintas maneras... Suponemos ...a lo mejor sí. día no sé, sabemos cómo lo contaban... ...a lo mejor era año, un siglo, no sí. lo sabemos... ...entonces... Pero a partir de la creación del hombre es cuando empieza el año para nosotros. Entonces el hombre se creó hace 5.778. Entonces ya el primer año después de, de Adán era el uno de, de, de la creación. Ah, 5.778. Hace que se creó el hombre. ...que apareció el hombre aquí en la, en la, en la esfera terrestre? En la esfera terrestre. Vale. Entonces a partir de allí que es Roysana tenemos seis días que empieza, o sea, Dios al año de haber creado al hombre, pues lo juzga y sé cómo te has portado en este año. Uh -huh. Mal, muy mal. Eh, ah. Entonces, pero no solamente al judío. A todos, a, a todos, todos, al hombre, a, a los a todos, al hombre. Porque es su creación. Entonces lo juzga. Entonces ahora, el sábado, que es Yom Kippur, que es el día del perdón, es cuando es el veredicto, el juicio. Entonces tenemos que esto, esta semana pues para perdonar, para que nos perdonen, porque si nosotros las personas no nos perdonamos a sí mismas, Dios no, no, no creo que te perdone a ti. Primero vamos a perdonarnos claro a nosotros. No. Pero, hay gente, pero cuesta mucho perdonarse, aceptar que uno ha cometido un error y perdonarse a sí y, mismo. Y claro, ¿no? entonces tanto el perdón que tú me lo pidas a mí como que yo te lo pida a ti, pero sabiendo qué es lo que he hecho mal. Uh -huh. Y en, de todas maneras nuestra costumbre es eh, pedirte perdón. Aunque lo haya hecho yo sin querer, porque a lo mejor te he ofendido, claro. o he pensado mal de ti, o he hablado mal de ti, sin haber querido. Entonces, entonces después llega Yom Kippur, que es el sábado. Y ahí os perdonáis. Y es allí donde bueno, Dios, ahí buscáis el perdón. Dios nos juzga. Ah, vale, vale, vale. Ahí buscáis, allí el juicio ¿sabes? final, digamos, el juicio del año, lo que Dios dice, pues te perdono, no te perdonas. Entonces, es cuando Dios escribe ese día lo que te va a pasar hasta el año siguiente. Entonces, mm. esta semana es una semana de reflexión, de perdonar y de portarte bien, pero claro, con el ánimo de no volverlo a hacer. Porque si yo te perdono y yo ya o sea... que cuando pase yo aquí ya te arreglaré, ¿no? No, eso nada, ¿no? No vale, no vale. No vale, no vale. Caray, es mucho más. Bueno, suponiendo que en ese juicio salgáis perdonados y con una. Eso esperemos. Yo, yo creo que sí. Si uno sale con el convencimiento, si uno va. A encontrarse con ese momento, con el convencimiento de que errores se han cometido, pero pido perdón por ellos y además perdono a quien los haya tenido conmigo, ah, difícil es que Dios no pase la mano. ¿no? Eh. Bueno, además, como tiene un año más para luego regañarte. Yo eh... tengo compañía que dice, pero tú me perdonas este año. Bueno, bueno, pues no, mira, bueno, no, no, este, sí, este sí, año pues... hay que perdonar. Eh, este año y todos los años. Eh, una vez que esto ocurre, ¿qué, ¿qué pasa después? Porque tenéis encadenadas tres. Fiestas. Bueno, el día del perdón es de ayuno total. Se si lo dedicas a Dios. Al año, porque te está juzgando, es como si tú estuvieras en un juicio y estás nervioso, ese día no, 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 no piensas nada, lo más que es lo que te va a decir el juez, ¿no? Uh -huh. ¿Has suelto no has suelto? Entonces ese día es ayuno total de alimentos y de líquido, y entonces se pasa casi todo el día rezando, ¿vale? Al final del día son 25 horas de ayunos, 25, 25 horas de ayuno y al final del día pues tocamos lo que es los shofar, que es el, como los, un cuerno, uh -huh. y entonces decimos, eh, creemos nosotros que el cielo se abre y entonces Dios te escucha, tu ruego, ese momento es de carne y gallina, porque es cuando ¿A qué hora di es eso? Dios, pues eso ya casi a la caída del, del sábado, no, por la sábado por la noche, es muy emocionante porque es que nada más que escucha. ¿Las hay en casa o todo esto o no, eso todo en la sinagoga? sinagoga no, es en la sinagoga, todo en la sinagoga. Ese día es de la sinagoga porque tu todas no puede ni comer, ni beber, ni, ni nada. Pues entonces entonces rezar, te y... pasas las 25 horas rezando. ...rezando... Y luego suena el... el y después chico, te vas a casa a comer. Y luego a casa. A tomarte a... un cafelito caliente, vale. a, a tomarte a reponerte de todas las 25 horas. Y ya entonces ya está, y ahí. Ya. ya es una cena familiar, ya es una cena de alegría, sí. imagino, ¿no? Eh, antes del viernes, antes de que sea la puesta del sol, el, te tenemos una comida, una gran comida, para soportar las 25 horas de, de ayuno. Bueno. ¿Y se soporta bien? Sí, la verdad que mira que yo <laughs> no, no, soy más bien de, de comer, se nota. Y no. entonces, pero pero ese día ya está hecha a que, a que lo, lo vas a hacer está mentalizado. Eh, eh, está mentalizado y entonces bueno se pasa rápido y como está pues nada más que rezando y va a estar en la sinagoga y está no está pensando ni hueles a comida ni nada está en la sinagoga allí rezando con lo cual sí se pasa bien y qué pasa después cuál es la siguiente fecha bueno pues, bueno ahí qué pasa termináis cenáis y al día siguiente vida normal eh, se, la rutina y, no y empiezas a preparar qué preparas la, la cabaña que llega Esa, la semana siguiente eh, bueno tiene que llover no eh, eh, sí tiene, o no tiene que llover sí tiene que llover hombre ¿no? debería oja, no debería de si llover si llueve en la cabaña durante la celebración de la cabaña este, eso es fortuna no sí sí es enriquecimiento para el país es abundancia y entonces las cosechas y todo es muy bueno que llueva el azúcar eh, y entonces porque el azúcar o no, el, el cabaña azúcar en hebreo la cabaña en español, eh, es, se tiene que hacer con, con el techo que sea eh, vegetal, con cáñamo, con palmera, con tal que se vea el cielo. ¿vale? Entonces eso significa pues, los, eh, los 40 años que estuvieron los judíos en, eh, en el Sinai buscando la, la, la tabla de la ley, ¿vale? cuando Moisés subió al, al monte. ...mientras que bajó, se fue, pasaron 40 años... ...y entonces hubo una nube... ...que siempre protegía a todos los judíos... ...y le, le daba cobijo, le daba comida... ...entonces la cabaña significa el cobijo que nos daba... ...y entonces comemos... ...y comemos en la cabaña y se hace vida en la cabaña. ¿Con lo difícil que es ahora montar una cabaña... ...a no ser que sea una terraza... ...o sea en la propia sinagoga, ¿no? eh, La sinagoga tiene dos, dos... ...y quien tiene terraza que no tenga techo... Porque si tiene techo ya no, no sirve, porque tienes que ver el cielo desde arriba abajo, pues la hacen en su casa. Si tiene un jardín, si tiene un chalet, pues la hacen en tu casa. Sí, por, de, por eso a vosotros os gusta siempre vivir al final, porque tenéis una misión que cumplir, que es la de la, la, de la cabaña. Eh, ¿Se hace vida normal durante esos días? Sí, porque. Mmm, bueno, comida, mucha comida, mucho. Porque, claro, hay que hacer. El, el, mmm, ...en la cabaña se come y se invita a todos los que no tengan... ...por ejemplo, tus amigos que no tengan cabaña... ...pues tú los invitas porque es un... ...un, un, un honor, ¿no?... ...que te inviten a, una, a un sitio para hacer la cabaña... ...y entonces, bueno, pues se ponen muchas ensaladitas... ...mucho comida, son dos días de Pascua... ...después hay una semana de intervalo... ...y después otros dos días... ...y que culmina ya... Cuando con la tabla de la ley, cuando ya Moisés bajó de, de, del templo y ya con la tabla de la ley, la entrega de las tablas de la ley, caray, ¿qué veces eso porque cuando pues, en Yom Kippur, que es el día del perdón, es cuando la segunda vez que bajó Moisés del monte de Sinai y que Dios le había perdonado, porque la primera vez cuando el becerro de oro el, el, subió. Dios la primera vez no, no le perdonó, porque, y la segunda vez Dios le había perdonado, y era el día del perdón, el día de Yom Kippur. Yom Kippur, el azúcar, el año nuevo, eh, me he perdido una. No, ya es, está. Primero hemos tenido eso, Año, año nuevo, nuevo, después el día del perdón y después el azúcar. Y ya os paráis ahí, ¿no? Ya está. Ya os ahí. <laughs> y este año no vamos ah, a. bueno, ya está después Hanukkah, ya Claro, y... hasta Hanukkah que cuando cae en diciembre. Este en año, diciembre, más o menos. Que nos coincide más o menos con nuestras con nuestra Navidades. Navidad, ¿no? eh, bueno, bueno, hablaremos más lentamente de la Hanukkah. Sí que, cuando, sí que nos gustaría que nos dejarais ver cómo es, cómo es la Sucá. Yo he tenido la suerte de ver la cabaña, pero como nos quedan unos cuantos días, Alicia, yo quiero darte las gracias, desearte un año nuevo estupendo y hablaremos de esto un poco más detenidamente a medida que se vayan acercando los días. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti, por invitarnos. Feliz año. Bueno, ¿cómo se dice lo de feliz año en hebreo? Shanatova. Shanatova. Pues Shanatova. Bueno, nos vamos, mañana volvemos.